Hablamos de casación, que anuló la sentencia contra Sala y ordenó un nuevo fallo. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar este jueves a un recurso interpuesto por la defensa de la dirigente Milagro Sala y ordenó que se dicte una nueva resolución conforme a derecho en la causa en la que fue condenada a 3 años y medio de prisión por daños y amenazas en el marco de un escrache al entonces senador Gerardo Morales en el año 2009, del que no participó. La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala Cuarta de la Cámara, que entendieron que la sentencia no estaba debidamente fundada e hicieron lugar al planteo de la defensa de Sala, que sostuvo que se trataba de delitos prescriptos, por lo que correspondía dictar entonces su sobreseimiento. La mayoría, conformada por los jueces Javier Carbajo y Liliana Catucci, fue la que propuso anular la sentencia y reenviar entonces el expediente al tribunal que intervino para que se dicte un nuevo fallo, mientras que la jueza que votó de forma distinta fue Ángela Ledesma, quien directamente propuso declarar extinguida la acción penal y sobreseer a todos los acusados. El fallo deja en manos entonces del Tribunal Oral Federal de Jujuy el dictado de un nuevo fallo que sobresea a los acusados, toda vez que los jueces del Tribunal Superior compartieron el criterio de que la sentencia condenatoria fue arbitraria y que los delitos investigados estaban prescritos.